Hola, hoy tenemos una nueva pregunta y esta es relacionada con la luz y nos la hace Julia Lefian. La pregunta es súper interesante porque nos cuenta que su hijo quiere saber cómo se forman los arcoíris. Súper interesante. La razón de esto es que se mezclan dos cosas, luz y agua. Ya sea después de un día de lluvia o regando con la manguera y formando pequeñas gotitas, vamos a poder ver cómo la luz del sol hace aparecer una gama de colores que es lo que nosotros llamamos arcoíris. El fenómeno físico que está detrás de esto es la refracción. Y para poder entenderlo, tenemos que mirar en detalle lo que ocurre dentro de una gota. Para poder hacerlo, tengo acá algunos elementos que nos van a permitir hacer un experimento para poder ver este fenómeno a gran escala. Veamos qué es lo que ocurre. Para eso, primero tengo que apagar la luz para poder utilizar mi láser. Nos vemos. Para poder ejemplificar nuestro arcoíris casero, vamos a utilizar este contenedor que va a simular una gota de agua. Todo lo que pasa dentro de una gota de agua está relacionado a cómo la luz se comporta al pasar por distintos medios. En este caso yo voy a utilizar un láser, que es un láser verde, pero en el fenómeno del arco iris lo que importa es la luz blanca, pero este láser me va a ayudar a mostrar lo que pasa dentro de la gota. Cuando el rayo de luz entra dentro de la gota, este se refleja en distintos instantes. En este caso acá se puede notar cómo el rayo ingresa por este costado, atraviesa nuestra gota, llega a este punto y después se vuelve a reflejar. Esas reflexiones son las que van a dar origen a nuestro arco iris. Y lo que pasa es que cada uno de los colores que forman la luz blanca, desde el rojo al azul, tienen un distinto ángulo con el cual se reflejan. Entra luz blanca y a medida que se va refractando, cambiando su camino, se va reflejando en distintos ángulos y eso hace que al final acá salgan separados todos los colores, dando origen al arco iris. Para que se produzca el arco iris que nosotros estamos acostumbrados a ver, el ángulo que hay entre de donde viene el rayo de luz y finalmente lo que sale de la gota son cerca de 42 grados. Sin embargo, es posible observar otro arco iris, que es el arco iris secundario, y este se produce cuando dentro de la gota se produce más de una reflexión. El ángulo es mayor y se genera un punto de reflexión acá, otro aquí, y después este se refleja hacia acá. Acá es muy tenue, pero se alcanza a ver un poco una línea débil acá, que es la segunda reflexión en este punto. Y eso da origen al arco iris secundario. Aparte de este fenómeno de la refracción, está el que cada color tiene un comportamiento distinto y hace que finalmente el ángulo con el cual sale cada uno sea diferente, debido a que para cada color existe un índice de refracción, una forma en la cual cambia de dirección la luz dentro de, en este caso, la gota de agua, que es la que finalmente produce los colores que vemos en el arco iris. Espero que se haya entendido y nos vemos pronto en Mime en Casa.